Don Alberto Mora expuso en la cámara de TV Sur Pérez Celedón una inquietud con la malla frente a la escuela Sinaí, que es parte del proyecto Centros Educativos Seguros. Lo que ustedes ven las tomas acá, esto es como, ¿cómo se lo comparo? Como estas situaciones o esos canales que hacen para arriar ganado. Precisamente acá hay un tapón. Si usted viene de Rivas hacia San Isidro en general, cualquier peatón, bueno, aquí no hay acera, pero esta parte de acera es muy utilizada. Y aparte que aquí hay un cruce muy peligroso, hay un cruce que es tu ruta nacional por ambos lados. Entonces, ahí esa es mi inquietud, básicamente. No sé qué estarán buscando, si es seguridad estudiantil, pero están obstruyendo totalmente el paso a las personas que transitan diariamente por esta acera. Ese es el punto básico, porque de los delincuentes están en todas, ¿verdad? Andan viendo dónde hay alguna situación donde se puedan aprovechar de la gente. O sea, ellos observan esto y dicen, qué fácil, ahí a cualquier persona, indistintamente la edad que tenga, la asaltan. ¿Y por dónde hay escapatoria? Usted lo ve que no hay escapatoria. Y hay uno por un lado y lo atrapan a uno en medio camino, ¿qué hace usted? Y nada más, toma lo que llevo. Principalmente en horas de la noche, me imagino. Correcto, esa es la preocupación más sentida, porque yo he pasado varias veces de noche y digo, uy, Dios mío, aquí esto es peligrosísimo. Esa es mi preocupación básicamente, la seguridad ciudadana. Sobre la inquietud, la ingeniera de Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial respondió. Lo primero es decirle a toda la población que nada de estos proyectos surgieron de la noche a la mañana. Todo lleva un estudio. Quien elaboró este diseño alrededor del centro educativo es la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Ahora, siempre cuando se desarrollan proyectos tienen oportunidades de mejora y también es muy bueno por eso interactuar con la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a ir a observar nosotros ahorita? Queremos ver que donde hay espacios para las rampas quede acceso para las personas que llegan en silla de ruedas o con algún problema de movilidad. También queremos ver que en las intersecciones, que son los lugares más seguros para que las personas transiten, puedan tener un acceso. Y también es muy importante abarcar los proyectos desde una manera integral. Si vemos que la delincuencia podría ser uno de los problemas o una de las preocupaciones de las personas, tenemos que ver cómo resolvemos en conjunto con la municipalidad y con todas las instituciones que están involucradas en este proyecto, cómo mejorar la iluminación del lugar para hacer que sea lo más seguro posible, que es lo que estamos buscando, seguridad vial, pero también seguridad personal. Lo que me queda claro es que no es un proyecto escrito en piedra en este momento. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, que los proyectos de obra pública, los proyectos de ingeniería, no siempre deberían estar escritos en piedra, porque muchas veces hay que hacer adaptaciones para que se mejoren y que queden todas las partes lo mejor, lo más contentas posibles, salvaguardando siempre la seguridad de los niños y las niñas y de las personas que circulan por ahí, pero siempre buscando que las personas también se sientan satisfechas con el proyecto. Estos proyectos son en la Escuela Sinaí y en la 12 de marzo de 1948.